caballeras, señores, señoras, jóvenes, jóvenes, gracias por estar aquí. Bueno, eh, la verdad es que antes se lo he dicho a Javier, ¿no? De, de hecho, es que, claro, presentar a Javier, o, o mejor dicho, a Francisco Javier Alcázar Guijo, eh, bueno, pues igual no, no hace falta porque realmente todos lo conocéis, ¿no? Por tanto, adelante, Javier. No, esperad. Vamos a hablar un poquito de él, muy brevemente. Uh, Dicen en TVO que Javier era un ávido lector de TVO, sobre todo de bruguera y de terror, y ahí coincidimos. También, es curioso, sí, sí. No es una cuestión generacional, ¿eh? no te preocupes, yo soy bastante mayor que tú, tranquilo. Y El caso es que Javier empieza a autoditarse un fanzine en 1998, La Ventana, sobre literatura de terror, donde también escribe algo sobre cómic de terror, y en 2001 eh, bueno, empieza a colaborar en TVO Esfera. Eh, lo que no sabía él es que a partir de 2008, en su segunda acepción de Tebeosfera, pasaría a ser subdirector y también tesorero. Lo cual debe ser un cargo de esos que estoy seguro de que Javier lleva con mucha. Sí, sí. Súper contento. Exacto. De eso estoy segurísimo. El caso es que él es una parte importantísima, muy importante de, de Tebeosfera a nivel de redacción, a nivel de. De edición también de algunos de los libros. Javier ha colaborado en distintas revistas con sus textos, en Flashback, en Historietas de la Universidad de Cádiz, en NINZ, CLIG o Diablo Texto de la Universidad de Valencia y también en libros colectivos como el de Teleosfera, publicado por Astiberri en 2006, El Gran Vázquez Coge el Dinero y corre, Drácula, un monstruo sin reflejo, Los héroes están muertos, Ojan, el genio humilde, en el que tuvo una alta responsabilidad y creo que fue un libro absolutamente fantástico que además tuvo una segunda edición. También se encargó de la recuperación de trabajos de Han en Cuba, como los cuentos de Dindón y más cuentos de Dindón. Impulsó y hizo de prologuista el rescate del mago de los penetes de Jaime Tomás, publicado por el Reino de Cordelia, y es editor. Y eso es una de las cosas que más me digamos, me rindo ante su osadía, valentía y su pasión por la historieta, porque realmente hay que tener todo eso y mucho más para convertirse en editor en tiempos como estos. Es el editor de la isla de Nabumbu, y ya nadie le pregunta qué quiere decir eso, porque él ya dio una pista y creo que ya todos lo sabemos, pero bueno, ya sabéis que la isla de Nabumbu está recuperando mmm, obras de autores españoles, eh, obras interesantes, obras de aquellas que a veces quedan absolutamente perdidas en las bibliografías, no se sabe muy bien por qué. Porque también eh, esto del mercado es muy raro, ¿no? Si no estás vivo o no estás activo, parece que no existes, ¿no? Pero siempre quedan obras de un gran interés y Javier está haciendo ese esfuerzo por rescatarlas y yo se lo agradezco mucho, la verdad. Y ahora sí, Javier nos va a hablar de divulgación. Por tanto, como dice aquel, divulga que algo queda, os dejo con Javier. Bueno, ahora viene la peor parte, me vaya a ver la cara. <laughs> bueno, muchas gracias, Antoni. Eh, después de lo que has dicho, pues ya no hace falta decir nada más. Ya hemos acabado la presentación, así que bueno, vamos a, a darle un poquito de dinamismo a esto, porque antes de empezar, como sé que después de la de la presentación van ustedes a hacer muchísimas preguntas, van a tener muchas dudas, van a querer interactuar. Pues antes de, que, de empezar a hablar, eh, quería agradeceros a todos el haber venido. ¿eh? Yo no sé, no sé si decir ustedes o vosotros. Voy a decir vosotros. No sé si vosotros tenéis la impresión, pero yo me lo estoy pasando estos días estupendamente. Ha sido un, una alegría muy grande volver a ver a, a gente que ya conocía, que hacía tiempo que no veía, conocer a gente que solo conocía a través de, de Internet, volver a ver a, a grandes teóricos, grandes especialistas, y yo me lo estoy pasando estupendamente. ¿eh? Así que, eh, aunque ahora tenga que hablar durante una hora, que la cosa baja un poquito el nivel, voy a intentar hacer un poquito dinámico y vamos a repasar lo que es la divulgación de la historieta española en papel. ¿Eh? Hemos tenido, he tenido que acotar un poquito eh, el tema divulgativo. También el concepto de divulgación se presta a, a diferentes concepciones. O hay veces que es complicado decidir cuándo una cosa es divulgativa o cuándo tiene un, una implicación teórica mayor o más profunda. Pero bueno, he intentado hacerlo un repaso lo más amplio posible. Y al ser amplio, por fuerza, tiene que ser un poquito más superficial. ¿eh? Yo creo que por lo menos los hitos más importantes están representados y vamos a pasar un buen rato repasando muchas revistas que a lo mejor hasta conocéis. El, el tema de la divulgación en historieta empieza en la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, pues, por diversos motivos, seguramente porque la historieta era un medio joven, porque todavía no había un suficiente caldo de cultivo, no había un suficiente número de aficionados, no había suficiente peso teórico, pues la divulgación de la historieta no existe. Sí es verdad que ya desde los años 30, en España, se observa cierta, no mitomanía, pero sí cierto interés en las publicaciones y en los lectores por conocer a las personas que hacen los tebeos. ¿no? Esta página que pongo, por ejemplo, es del, del número 135 de Pocholo, del 1934. En el que ya pues, Pocholo era una publicación eh, catalana que tenía mucha interrelación con los lectores, ¿no? Y ya hay una fotito ahí que se ve a mayor tamaño aquí, en la que esto fue un evento que se hizo en, un, en unos grandes almacenes y ya en la propia revista te ponen las fotos de los autores, del director, de, de la gente que estaba implicada haciendo la revista y que así los lectores la conocían, ¿no? Hay otro ejemplo disperso, este por ejemplo de la, eh, del almanaque de Nicolás de 1953, en el que también se explica cómo se hacen las publicaciones, de, cómo se hace Nicolás, por ejemplo, ¿no? y con fotografías de las personas que lo hacen. No Había algunos, algunos rasgos de conocimiento, algún interés por conocer cómo se hacían las cosas sin que hubiera publicaciones. ¿no? Había, como ya ha comentado Guirá, como ha comentado Martín, como ya ha comentado varios compañeros… Había monografías específicas, ocasionales, que hablaban sobre todo del humor gráfico, de la ilustración, pero no había un proceso divulgativo o gente que se dedicara a ello. Otro antecedente interesante es la revista Alex de los años 50. Duró muy poquito tiempo. Y la particularidad que tenía esta revista era una revista de historieta, pero que estaba promocionado por el estudio Alex, que me imagino por el tipo de la tipografía que hacía referencia a Alex Raymond, me imagino y eh, que estaba dirigida tanto el, el estudio como la revista por Enrique Badia Romero, un dibujante que tenía una escuela de dibujo, y con esta publicación pues, promocionaba a sus alumnos, les publicaba historietas y también ahondaba un poquito en las biografías de algunos autores. Entonces era una especie de, de prehistoria de la divulgación, si es que se le puede llamar divulgación a eso. ¿Cuándo empieza realmente la divulgación? Pues ya se ha comentado varias veces durante el simposio, ¿no? A finales de los años 60. Entonces, voy a hablar de una revista que no, que no habréis oído hablar nunca de ella y que no se ha comentado nunca aquí, ¿eh? que es CUTO. A, a mí también me gusta la terminología que se ha usado, también la voy a usar a partir de ahora, de, de rompehielos, Luis Casca como rompehielos. Entonces, esta fue la, la que se considera primera publicación divulgativa de, de la historieta en España. Cuto solamente tuvo tres ejemplares, aunque las numeraciones en aquella época, pues el primer número era el 1, el segundo era 2 y 3, el tercero era 4, 5 y 6, entonces son sin números, pero son tres ejemplares. ¿no? Y eh, editados a través de lo que ya se comentó, ¿no? el centro de expresión gráfica, porque en aquella época debería de vestir mucho que hubiera grupos de, de trabajo o centros dedicados a un tema, pero bueno, el centro de expresión gráfica era básicamente Luis Gasca. ¿no? Y eh, el contenido era, aunque el nombre hacía referencia a un personaje clásico de la historieta española como era cuto, eh, el interés era sobre todo la historieta clásica norteamericana, ¿no? que era lo que en los próximos años se siguió estudiando y lo que estaba estudiando en otros países. Esto fue un rompehielo, no tuvo mucha repercusión, pero sí fue el acicate para que otras personas se dedicaran a estudiar la historieta. Y aquí está el primer gran eh, escalón, ¿no? de. de. de, este, de la divulgación de histórica de España, ¿no? Ya hemos hablado varias veces durante el simposio de ella, la revista BAN, primero fanzín, ¿no? Fanzine de los TV Españoles que era como se, se llamaba. Y más adelante, Revista. Aunque Antonio comentaba el otro día que, él, que ellos no se habían fijado en. en los modelos extranjeros, en los modelos foráneos. Vamos a creerle, Antonio... <laughs> Pero si es, es cierto. Que desde que se hace revista, sí, en la propia editorial que escribe Antonio Martín ya hace referencia a esos modelos extranjeros, ¿no? La revista en la revista. Entonces, desde que se hace revista, ahí sí puede haber en, la, en el aspecto formal, en el aspecto eh, de contenido, cierta imitación de los modelos extranjeros, ¿no? Pero bueno, lo importante es que van abre brecha en, en España sobre la divulgación y dedica gran parte de su contenido a la historieta española. Eso es fundamental. No solamente la revista BAN, que antes fue fanzine, ¿no? que se prolongó durante varios años de una forma un poquito irregular, no del 68 al 77, sino que gran parte de la importancia de BAN viene de esto: viene de los boletines informativos que emitía Antonio Martín entre número, número a los suscriptores e incluso unas una cartas ¿no? de, de correspondencia, ¿no? donde digamos que servía de información de actualidad de lo que estaba pasando en el mercado editorial español. Esta fuente de documentación ahora para nosotros es fundamental, ¿eh? porque se refleja lo que estaba publicando en ese momento en España y cómo incidía sobre la población, cómo incidía sobre lo, lo, los autores. Yo para hablar un poquito más de BAM, porque yo creo que es lo suficientemente importante como para dedicarle... Tres o cuatro diapositivas, voy a concluir con las conclusiones que hacía Manuel Barrero en un artículo en Esfera sobre Van, sobre las tres cosas importantes entre muchas de estas revistas. ¿no? Lo primero es que por primera vez se reunían una serie de textos y reflexiones con los que se hacía una teoría básica de la historieta española. ¿no? Que la historieta española existía y había que estudiarla. Se generaba un cuerpo crítico que eh, le daba valor a, a ese conjunto de tebeos españoles, denunciando sobre todo al principio la colonización cultural, que eso también fue característico de muchas publicaciones de la época, y daba importancia a los derechos del autor de historieta. ¿no? Era un profesional de historieta, no era una persona que, que pasaba por ahí y dibujaba, sino que tenía ciertos derechos, que fue otra de las reivindicaciones que sucedieron ¿no? en los años 70, ¿no? la, la, la reinterpretación del autor de historieta como autor, no como obrero de, de, del dibujo. ¿Cuál es el siguiente paso importante o, o, o significativo que puede haber? durante la década de los años 70. Hay, eh, hubo una especie de exición de BAN, de ¿no? Mariano Ayuso era uno de los, de los autores que empezó a, a, a publicar en BAN y llegado un momento, por lo que comentaba el otro día Antonio, pues, decidió seguir otro camino porque no estaba de acuerdo con los contenidos. ¿no? Y empezaron a, a publicarse en el año 72 una revista que se llama Comics Camp, Comics In ¿eh? con la terminología de aquellos años de, del camp, del pop y del... Uf. Y eh, inicialmente, como podéis ver en la imagen, he puesto la imagen del número uno y de un número más avanzado, el aspecto gráfico era muy similar a, al, al de BAM, ¿no? eran páginas mecanografiadas, fotocopiadas, grapadas, que después ya quería un aspecto un poquito más formal, pero eran era muy similares. ¿Cuál es la principal diferencia... De, de esta revista con Van, ¿no? que al principio incluso contaba con los mismos colaboradores, Mariano Ayuso colaboraba en Van, Antonio Martín colab colaboraba aquí. Aquí se prestaba sobre todo más atención al cómic clásico norteamericano, que fue uno de los intereses de Mariano Ayuso. Entonces, digamos que mientras Van establecía um, su base teórica en torno a la historieta española con un poquito de contenido ajeno, aquí era al contrario. Esta revista eh, se basaba sobre todo en que estudió sobre personajes extranjeros, aunque también incluía artículos sobre personajes españoles. Aquí, por ejemplo, veis en la portada del centro cómo hay una cantidad enorme de personajes eh, eh, extranjeros, pero ahí están por ahí el Capitán Treno y el Guerrero del Antifán, ¿no?, lo que da una idea. La, la publicación de Mariano Ayuso solo llegó hasta el 76, incluyendo un número que era el número 13, que se llamó El Golem, y que se considera el número... Mmm, que continuaba la publicación primero porque continuaba la numeración y porque ahí en pequeñito se lee que antes tenía otro nombre no pero bueno esto acabó aquí y no fructificó Mariano Ayuso tuvo otra publicación no la revista Acción que duró muy poquito tiempo un intervalo de, de dos años pero sobre todo el siguiente gran paso en la teoría es la aparición de Sunday o Sunday no sé yo siempre he dicho Sunday ¿no? to Sunday tomaba el nombre del personaje este que está aquí en la portada central, que es el personaje de, del oeste, ¿no? Teóricamente en esta publicación, imitando los modelos italianos, iba a mezclar la publicación de historieta con la publicación de teoría, ¿no? Además, si os fijáis, conocéis un poquito Linux o ese tipo de revistas, tiene el mismo formato, el mismo aspecto, el mismo... ¿eh? Y de hecho iba a recuperar el personaje de Sunday, de Víctor de la Fuente. Pero finalmente creo que solamente salieron dos o tres historietas dispersas a lo largo de la historia, y Sunday se centró sobre todo en la recuperación de, de textos teóricos, ¿no? Eh, lo mismo, había mucha importancia eh, del cómic clásico norteamericano, las tiras de prensa norteamericana, aunque ya había también mucho contenido eh, español, ¿no? Por ejemplo, se publicaron cosas que no se habían publicado en otro sitio, como una entrevista con Suelo Gil, que yo creo que fue muy importante. Un número dedicado al guerrero de la Antifa. Y la revista se prolongó hasta eh, mediados de los años 80, ¿no? cuando ya pues, desaparecieron, ya habían desaparecido pues, prácticamente todas las primeras publicaciones teóricas. Y aunque Mariana Ayuso, en sus editoriales, porque tenéis que tener en cuenta que por un motivo o por otro siempre había cierta combatividad entre los diferentes esfuerzos creativos, cosa que hoy en día no pasa. Pues Mariana Ayuso su editorial le comentaba que Sunday era la única revista teórica en España que se dedicaba. Bueno, pues no, no, no era así, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el Wendigo, que se inició como fanzine también eh, a mediados de los años 70. Y que es una de las revistas que más ha durado en el tiempo. Daros cuenta que se comenzó en el año 74 y acabó en el año 2013, ¿eh? con diferentes etapas, diferentes características. No vamos a entrar casi en ningún caso los valores cualitativos de las publicaciones, simplemente es un repaso para que os hagáis una idea de las modas, de, la, de las tendencias, y de, de cómo influía el medio editorial en las publicaciones que se hacían. ¿no? El Wendigo inicialmente estaba. fue creado por. lo voy a leer. por Ramón Fermín Pérez e Ignacio de Loyola. Va cambiando de denominación, va cambiando de diseño, va cambiando de aspecto los primeros números, apareció muy regular, es muy difícil los primeros números saber de qué iba la cosa, porque también un ambiente muy contestatario, ¿no? muy antiamericano, muy anti lo que se había hecho anteriormente en España, ¿no? como podéis ver en la portada del centro, ¿no? que aprovecha para criticar varias cosas al mismo tiempo. Va cambiando de subtítulo, porque en el número 5 se subtitula Estudios monográficos sobre Cómic y cómics y marginal. Ya empieza a aclararse quiénes son los componentes que hacen esto. Se crea un grupo Wendigo, que es el que edita, que además de los autores iniciales que he comentado, aparecía Isabel Rivero Jr., Alejandro Cuesta y, sobre todo, Faustino Rodríguez Arbesú, recientemente fallecido, y que a partir del número 10 será su director ya para siempre. No solo su director, sino la persona que estaba detrás de, del invento. El Wendigo se identifica con Arbesú, creo que claramente, ¿no? con sus cosas buenas y sus cosas malas. Esta prolongación en el tiempo de la revista se explica, primero, por el esfuerzo de Arbesú... ...y, segundo, porque el apoyo de los suscriptores, una, en una revista que se basaba en los suscriptores... ...y desde el año 1987 la aportación de subvenciones locales, ¿no?, del Ayuntamiento de Gijón... ...y de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. ¿eh? Lo ponía en todas las revistas, es decir, no es una cosa que, que sea difícil de investigar. Y eh, estaba también muy en el, torno, en, en el entorno del Salón del Comi del Principado de Asturias que fomentó Arbesu... Entonces, la, la, la publicación siempre aparecía, llegó un momento en que aparecía una o dos veces al año, siempre en el entorno del salón, y básicamente contenía entrevistas y artículos relacionados con los autores que se invitaban a ese salón. ¿no? Ya en los últimos años, Luendigo pasó a ser una revista de reseñas, no de actualidad, porque su aparición era muy, muy, muy espaciada ¿no? anualmente. Y básicamente contenía reseñas elaboradas por Arabesu y sus colaboradores. Pero yo creo que es importante eh, mencionar esta revista porque su duración, ¿no? ¿Qué más cosas pasan en los años 70? Pues, como he comentado antes, se le empieza a dar cierta importancia a los autores. Los propios autores, hay varias iniciativas de formar grupos, de formar pseudosindicatos, asociaciones de autores para defender sus derechos. Y esta publicación, que es una publicación. ...que bueno, podríamos hablar que es divulgativa... ...no, su objetivo no era divulgativo... ...sino de comunicación entre los propios autores... ...del CRUNDI, de dibujantes... ...de la historieta e ilustración nacionales... Eh, ...aunque su objetivo no era la divulgación externa... ...sino la comunicación interna... ...pero hoy en día también se encuentra... ...como una fuente de documentación muy importante... ¿no? ...noticias del momento... ...noticias del mundo editorial del momento... ...entrevistas a autores, podemos ver... ...entonces yo creo que es importante... ...remarcarla o al menos señalarla como una de las cosas importantes de los 30 y sobre todo porque da una imagen de lo que estaba pasando en aquella época. Igual que los autores se reunían en asociaciones o se reunían en clubes o se reunían de alguna forma, también empezaron a reunirse los, los aficionados. ¿no? Entonces, por, por ejemplo, en Barcelona se formó el Club de Amigos de la Historieta, que tuvo su propia publicación, siendo importante, por ejemplo, que en esta publicación empezó a, a publicar reseñas Joan Navarro, ¿no? que tuvo mucha importancia en diferentes iniciativas. ...teórica de los años posteriores, como por ejemplo la guía quincena del cómic. La guía quincena del cómic, básicamente, era una, una especie de boletín donde iban apareciendo... La, ...las novedades que se publicaban eh, ese mes y con reseñas de, yo creo que, que en todos los casos... ...de john Navarro, ¿no? Y hizo una cosa parecida con, con la revista Viñeta, que tuvo poca duración... ...esto ya en los años 80, pero que eh, se hizo pa precisamente para el Club de Amigos de la Historieta... Y seguía el esquema de la guía quincena del cómic. ¿Qué importancia tienen estas revistas? Independientemente de la difusión que tuvieron en su momento, que seguramente sería una difusión muy, muy escasa y sobre todo en el núcleo de, de Barcelona, que era donde estaba el mercado editorial. La importancia a día de hoy es que podemos fechar, podemos datar, podemos eh, catalogar gracias a estas publicaciones y muchas, muchas otras, ¿no? Porque reflejaban el momento en el que habían aparecido. Y yo creo que como fuente de documentación aunque en su momento quizás como de divulgación no tuvieron mucha importancia, son hoy fundamentales. Pero no fueron estas solamente, hubo muchas más iniciativas, ¿no? O sea, Mariano Ayuso no, no tenía la exclusividad en la difusión de la, de la historieta española. Por ejemplo, la revista Nemo, que tuvo solamente cuatro números, la revista Terry, ¿no?, hacía referencia, Nemo, hacia referencia a, a Nemo in Slumberland, ¿no? Little Nemo in Slumberland, Terry a Terry los Piratas, que estaba hecha por... Carlos Velaga, que después siguió otro camino completamente diferente. Antonio Navarro. Perdón. Rafael Marín. Eh, con su un, único número de MacLure. Ya sabéis que a Rafael Marín le gusta mucho Blueberry. Eh, Antonio Navarro con su cómic arte. que también tuvo dos números. Fue una iniciativa. Lo importante de esto no es la prolongación eh, en el tiempo. o incluso el, el valor cualitativo de las publicaciones. O que se conocieran mucho, ¿no? Sino el hecho de que estas publicaciones. de que hubiera un ambiente. que favoreciera la aparición de estas publicaciones. De estos fanzines. en, en esa época, ¿no? Y cómics de Moncho Cordero, que, que tuvo una etapa de fanzines y después una etapa cortita de revista. Y llegan los años 80. ¿Qué circunstancias ocurren en los años 80? o qué circunstancias creo yo que ocurren en los años 80 que modifican la forma en la que evoluciona la teoría sobre historia en España, ¿eh? sobre todo en el aspecto de las revistas divulgativas. Pues yo he señalado tres aspectos. Después, si queréis, lo discutimos, me insultáis, pero yo creo que hay tres aspectos importantes en, la, eh, en el desarrollo de la teoría. Uno, la aparición de librerías especializadas ya a finales de los 70. Dos, la aparición y desarrollo y auge y esplendor y caída de las revistas para adultos, entre comillas. Y tres, y a mediados de los 80, el éxito del cómic superhéroe. Estas tres cositas van a, a modificar el devenir de la historia de la teoría. ¿Por qué pongo la aparición y auge de las revistas para adultos? Porque mucha, muchos de los teóricos que comenzaron a finales de los 60 o estuvieron en los años 70 eh, trabajando en la revista divulgativa van a continuar realizando trabajos divulgativos en estas revistas. Es decir, las publicaciones de historietas que hasta ese momento solo contenían historietas, llega un momento en que incluyen historietas e incluyen contenidos teóricos. En las revistas de adultos de los, de los años 80, las de Tutén, las de, las de Norma, todas tenían secciones teóricas. Y estos autores van a parar ahí, desaparecen de, la, de los fancinos de la revista y van a parar ahí. Y muchos de, los, de, de esos mm, teóricos acaban siendo técnicos editoriales, directores editoriales, forma, pasan a formar parte de la industria. Por ejemplo, la aparición de librerías especializadas. ¿Qué importancia tiene? Bueno, las libre, librerías especializadas, como sabéis, ya queda para otra ocasión comentar si esto ha sido bueno o malo para la industria que el se haya encerrado en estas librerías. Pero bueno, en aquel momento eran sitios donde los aficionados sabían que podían encontrar las novedades, sobre todo las cosas más raras que no se encontraban en los kioscos. Y las propias librerías estaban interesadas en fomentar el conocimiento de la historieta y en fomentar eh, eh, ...la divulgación de, de los personajes y de las publicaciones... ...primero como, como propio medio de subsistencia... ...y segundo porque así se formaba un tejido de conocimiento... ¿no? ...este es un caso muy concreto... ...que todos conoceréis... ¿no? ...el de la librería Telio de Valencia... ...que era... ...que este boletín que... Eh, ...el Comiguía... ...empezó como un boletín de novedades o de compraventa de la librería Telio... Eh, ...elaborado en su totalidad a principio por Francisco Tadeo Juan... ...que ya había colaborado en, en algunas publicaciones de Mariano Ayuso... ...y el, ya os digo, en principio, en finales de los años 70... ...era una publicación que básicamente era un, un catálogo de, de, de TVO... ...pero a partir de cierto momento... ...el amigo Tadeo Juan decide incluir artículos de recuperación... Mmm, ...textos que hablan de personajes eh, de la historieta española... Es otra de las publicaciones que va a tener una enorme duración en el tiempo. Igual que el, que el Wendigo, con mi guía, eh, dura desde el año 1976 hasta el año 2017. Muy poco antes de que Tadeo Juan falleciera. ¿no? Es cierto que ya en los últimos años pues, la publicación era anual, o un número al año, un, o dos números al año. Y el, el, eh, tiene una serie de características que... En todo ese tiempo hemos visto que otras publicaciones empezaron como fanzines fotocopiados, después ampliaron. En todos estos años que duró con mi guía, con mi guía era siempre igual. Era un, un formato a 5 fotocopiado, maquetado a mano, escrito a máquina, un, un aspecto muy rústico. Y la importancia, independientemente de la duración, independientemente de lo que los textos de Tadeo Juan tuvieran mayor o menor calidad o mayor o menor importancia, ¿eh? la cantidad de datos sobre autores españoles que aportaba de forma directa porque Tadeo Juan se preocupó de eh, hablar con los autores, entrevistar a los autores, recoger datos de los autores. Y como fuente de datos, esta publicación también me parece muy importante. Una muy parecida que ya surgió en, plena, plenamente en los años 80 y, y que duró hasta el año 2019 es, eh, eh, perdón, hasta el año 2014 es el boletín. Igual, inicialmente un, unas hojitas grapadas que eran un catálogo de compra-venta de TV entre aficionados, posteriormente una publicación teórica que también se eh, basó mucho en, en la recuperación de autores y series españolas. Tuvo diferentes etapas en las que intentó, sobre todo en los años 90, un poquito de darle un aspecto más profesional y darle un mayor contenido con diferentes mm, temáticas, pero básicamente se centró en la recuperación del TV español. Y al igual que Comigía en algunas ocasiones sirve de fuente de datos fundamental. ¿Hubo más cosas en los años 80? Claro que hubo muchas más cosas en los años 80, sobre todo relacionadas con la librería. Albert Mestres, que era el, el dueño de la librería Continuará, le propuso a John Navarro sacar una, una publicación, Joan Navarro ubicó en aquella época, que se llamaba como la librería Continuará. Era información de la librería, pero también era un proyecto teórico. Esta publicación, eh, que yo siempre he dicho que se llama Funis, no sé si se pronuncia Fanis, Funis, habría que hablar con, con el creador para, para ver cómo se llama, y que publicó un tal Antoni Giral, a principios de los 80, y que a partir de su número 7 también entra en relación con la librería Antifaz Comics. ¿no? Pogo, que fue una publicación que sacó la librería Electra Comics de Madrid. O Stop de Historieta, de la librería Arte 9, también de Madrid. Es decir, las librerías, como veis aparte de vender TV y vender, eh, promocionaban mucho las publicaciones de historietas. Uno de los dinamizadores de esta, de esta promoción y de, esta, de este fomento de la, de la teoría fue Mario Ayuso. No confundir con Mariano Ayuso. Eran, eran primos, creo, ¿no? Sobrino, sobrino. Tío y sobrino, tío y sobrino, exactamente. ¿no? Pero digamos que personalidad, personalidades distintas y carreras diferentes. ¿no? Mario Ayuso... ...ya había tenido una iniciativa en, en el tema de, de la edición de, de fanzines... ¿no? ...con este Art Comics, pero sobre todo su papel fundamental... ...fue cuando ya se traslada a vivir a Madrid, crea la librería... ...Madrid Comics, centro importante de, de la historieta en, en, en ese ámbito... ...y a través de Jesús Cuadrado eh, patrocina o financia o promueve... La, la publicación de la, la edición de publicaciones como tribulete no eh, tribulete comenzó a publicarse en 1983 estaba dirigido por Jesús Cuadrado y bueno todos los que conocéis a Jesús Cuadrado ya hemos comentado también cosas de él durante el simposio pues tenía una forma peculiar de entender la historieta eh, hizo uso de un neolenguaje inventado prácticamente por él no era un concepto eh, diferente de, de la teoría, como dijo Barrero, eh, una, era una teoría más crítica que, que revisionista o que historiográfica y se basaba, se basaba sobre todo en la actualidad. Eh, hemos visto que las revistas hasta ahora lo que intentaban sobre todo era recuperar el material de antaño, estar pendiente de la actualidad, pero a partir de los años 80 surge una corriente que será después la mayoritaria, que es la de comentar la novedad de comentar lo que se está publicando, prestar atención a eh, los autores del momento y las publicaciones del momento. Y Tribulete básicamente estaba centrado en eso. Con una característica que era cierta acidez o cierta. Um, cierta acidez. Ya está. No, no vamos a profundizar en eso, ¿no? Que hacía pues las críticas, pues. amenas, pero ciert, algunas veces un poco hirientes, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro de las opiniones personales de cada uno. En el mismo ámbito. aparecía grafito. ¿No? Grafito, eh, prácticamente producida por el mismo equipo de Tribulete, financiada o promovida también por Mario Ayuso, y que eh, lo que hacía era eh, reunir eh, toda la información sobre la historieta que aparecía en ese momento. Es decir, había diferentes secciones en la revista, Grafito era un era un tocho, era una, una cosa enorme, era un, un volumen enorme, de hecho estaba encuadernado, una encuadernación muy curiosa, porque eran páginas fotocopiadas encuadernadas con, con, no sé, un canutillo, una cosa que, que, hacía, que, tu, que hacía que tuviera lomo y era una publicación enorme. Era, aparte de las secciones que estaban escritas por el equipo redactor, había mucha documentación sobre la historieta. ¿eh? Y ese tono ácido pues, queda diluido un poquito por la cantidad enorme de información que proporciona sobre la época. Lo que pasa es que fue una publicación que duró poco, ¿no? Ya acabó en los años 90 y tenía una, una publicación muy espaciada. Quizá la publicación más importante o que más repercusión tuvo en ese momento y sobre todo después, promovida por Mario Ayuso y la librería Madrid Comi, fue Urich. ¿Eh? Urich inicialmente estuvo dirigida por Lorenzo Díaz que venía de editar el fanzine terminal de, de fantasía y ciencia ficción y posteriormente estuvo dirigida por José María Méndez. En torno a Aurich, que inicialmente ya digo era una revista centrada sobre todo en las publicaciones que se podían obtener en la librería MadriComi y sobre todo centrada en el cómic norteamericano de superhéroes... que era lo que en aquel momento estaba haciendo furor. Poco a poco fue abriendo el espectro. Y, y, y siguió hablando de diferentes temáticas. ¿no? Por ejemplo, veis que la, la portada del último número es de Miguel Ángel Martín, de un autor español. ¿no? Y en torno a Uri se creó una nueva generación de, de autores. ¿no? Voy a mencionar algunos cuantos. Aparte de Lorenzo Díaz y José María Méndez, pues Miguel Ángel Álvarez, Cristina Macía Enrique Vela, Susana Eusebio, Alberto Simón, Daniel Guilarte, José Antonio Pérez, Francisco Naranjo, Zena Martín, Antonio Trasorra, Jesús Palacios, Santiago García… ...y el propio Jesús Cuadrado... ...siempre en el ámbito de Madrid Coma y de Mario Ayuso, ¿no? Urich tuvo una segunda época... Eh, ...muy cortita... ...estos tres números forman básicamente la segunda época... ...ya con otro aspecto... ...un aspecto un poquito más profesional... ...un poquito más trabajado... ...y que tuvo un primer número un poquito polémico... ...esto de la crítica Berienda de Negro... Eh, ...donde Jesús Cuadrado pues se explayaba bien, ¿no?... ...con los, con, con los compañeros de, de la época, ¿no? ya tenía digamos un, una característica que es que, se, que después imitaron muchas publicaciones que una especie de carácter monográfico de la publicación acompañado de reseñas y novedades ¿no? pero vamos, no tuvo tiempo de extenderse y desapareció pronto hasta que apareció su descendencia ya más adelante la acabaremos después hubo más cosas en los años 80 ya digo, no tanto por la importancia que tuvieron en su momento, sino porque ahí se forjaron muchos de los teóricos que después harían grandes cosas. ¿no? Por ejemplo, el Tony Tonic de Alfonso Moliné, el Tundra de Fernando Bernabón, que también hemos hablado de él estos días, desde Valladolid hace los monográficos de recuperación de la historieta española. Juan Carlos Poujade, que publicaba en estos de historieta y tenía su propio fanzín campillo. Tino Regueira, que eh, elaboraba el fanzín continuará, que no tiene relación con, la, con la, el fanzín de la librería. ...y un ejemplo particular ¿no? de aso asociacionismo, por ejemplo, la revista del Círculo Andaluz de TVO... ¿no? ...un grupo de, de aficionados al cómic, que con el paso del tiempo, esta revista también duró cierto tiempo... ...pero era de aparición muy aperiódica y de contenido muy variado. ¿no? Eh, tiene cierta importancia en el tema de recuperación de algunos autores y algunos datos que solamente se encuentran ahí. Ya hemos hablado de cómo los autores teóricos se, se incluyeron... Dentro de las propias publicaciones o pasaron a formar parte de la red industrial, de cómo las librerías fomentaron e impulsaron la, la aparición de estas publicaciones. Y el tercer gran tema de los años 80 son los superhéroes. Desde mediados de los años 80, los superhéroes que se vienen publicando en España desde, desde finales de los años 60 adquieren nuevas editoriales. Ediciones 5 empieza a publicar los, los comités de C. Ediciones. ...Forum, que es un sello de, de Planeta de Agostini, empieza a publicar los cómics Marvel... ...y se, se desencadena una fiebre por los superhéroes. Aparte de que hubo una, esa época fue especialmente buena para, para el género, ¿no? para su género. Y empiezan a aparecer fanzines, publicaciones relacionadas con los superhéroes. El Clan Marvel, por ejemplo, que tuvo diferentes eh, vidas, ¿no? Y donde aparecieron eh, inicialmente Miguel García Saavedra y Sergio Pradera... Como había pasado anteriormente, estos dos autores teóricos después pasaron a formar parte como técnicos editoriales. Miguel García Saavedra, sobre todo en ediciones 5, y Sergio Pradera primero en Forum, después en ediciones 5, y después otra vez de nuevo en, en, en ediciones Forum. Ferran Delgado, José Manuel Rodríguez, Raymond Fonseca, hace una serie de, de autores que en los años posteriores serían importantes. Aquí empezaron como aficionados que publicaban sus propios fanzines. Muchos más eh, eh, fanzines o publicaciones super, superhéroes. Hero, de Juan Carlos Cereza, futuro guionista. Fénix, Kirby, de Abraham García, que tuvo dos volúmenes. Plot, que también fue de Ferran Delgado, Raymond Fonseca y... Mm, 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 y otro más, <laughs> no me acuerdo. Samurai, Sneath Gun, de Nacho Carmona, que después... Mm, ya en la era de Internet popularizó la web Dreamers, Nimrod o Bocata de Juan Carlos Gómez, ¿no? que Juan Carlos Gómez también va a tener un papel importante en la década siguiente de los años 90. ¿no? Ya digo, vuelvo a insistir, soy muy pesado. Pongo estas publicaciones para que se vea la variedad de lo que existía, pero sobre todo porque sus autores, sus promotores, sus creadores, después van a formar parte del, no solamente de la teoría de la historieta en España, sino de la propia evolución de la, de la historieta en España. Esta evolución de los superiores de la librería, fijaros lo que provoca, ¿no? Como a lo largo del tiempo la línea ascendente de, de publicaciones. En naranja se puede ver el número de publicaciones activas en, en ese momento dado y la línea azul el número de publicaciones nuevas por año. Así que en el año, en el año 1988 alcanzamos un primer pico en el que hay 18 publicaciones activas en ese momento. 18 publicaciones en España que hablaban sobre los cómics, no de cómics, sino sobre los cómics. Y en el año 88 aparecieron seis nuevas, ¿no? Fijaros el pico tan estupendo. Hay un caso muy particular, que es el de la revista Neuróptica, que no voy a extender mucho, porque, mmm, aunque he ampliado, he hecho muy flexible el término de divulgación, Neuróptica no se puede hablar tanto de divulgación como de estudios en profundidad del cómic. De hecho, las propias características de la publicación lo permitían, ¿no? Eh, tuvo una... A ...cadencia anual, en tomos gruesos, estudios muy profundos... ...entonces se permitía profundizar un poquito en, en, en la teoría de la historieta... ...y era un poquito menos divulgativa, pero creo que era lo suficientemente importante... ...como para al menos reseñarla. Entonces, qué barbaridad de, de publicaciones había en, en los 80 de, de teoría, ¿eh? Pues no, la cosa mejoró o empeoró según cómo se mire, ¿no? La cosa fue a mucho más. Ahora vienen los años 90. ¿Y qué pasó en los años 90...? ¿Qué a la industria editorial o qué modificará la evolución de la teoría sobre la historieta? Pues básicamente dos cosas. O yo creo que dos cosas. Uno, la aparición de editoriales independientes pequeñas. Y dos, la, la aparición. No la aparición, sino la difusión en nuestro país. de las publicaciones manga. ¿no? Eh, ¿Por qué aparecen estas editoriales pequeñas? Pues aparecen porque existe ya una red establecida de librería especializada donde el producto. Se puede distribuir directamente sin tener que hacer una difusión masiva en kioscos. Existen también distribuidoras específicas que distribuyen este producto. Los costes de impresión son más baratos. Es decir, hay una serie de circunstancias. que favorecen que se, se promuevan. aventuras editoriales más pequeñas. De hecho, el número de editoriales pequeñas empieza a incrementarse. en esta década, ¿no? Esta publicación, aunque es de principios del año 90, aunque surgió a finales del año 89, es otro de los hitos de, de, la, de la teoría sobre historia en España, Crazy Comics, que publicó la editorial Complot. Y eh, ya creo que la importancia de esta publicación es que viene a establecer el modelo de lo que sería la publicación teórica de divulgación en los siguientes años. Eh, un formato pequeño, sobre todo. Un acabado profesional, aquí ya no hay fotocopia, esto es por imprenta, una maquetación sencilla pero bastante aparente y un contenido sobre todo variado. Es decir, ya las publicaciones intentan centrarse en diferentes cosas. En todas aparecen reseñas de novedades, en todas aparecen noticias de actualidad, sí. intentan centrar un tema monográfico y... Eh, Intentan atraer a todo tipo de público. Todavía a estas alturas, porque el manga todavía no está implementado, se centran sobre todo en cómics de superhéroes, cómic europeo y cómic español. Ya veremos cómo más adelante estas publicaciones también asimilan el manga. ¿no? Eh, el editor responsable de Crazy Comics fue Joan Navarro de nuevo. ¿eh? Y la redacción está formada, sobre todo, por Tino Regueira y otra serie de personas que también van a ser importantes en el siguiente devenir del los acontecimientos, ¿no? Alex. Ay, perdón. ...no sé qué es lo que he hecho... ...vale... ...Alex Samaranch... ...que también tendrá importancia posteriormente... ...Juan Carlos Gómez... ...ellos dos formarán de después... ...la... ...primero... Lo que... ...Pacharán Ediciones... ...que es el, el núcleo a través del cual se forma... ...Camaleón Ediciones... ...que hablaremos ahora extensamente... ...porque tiene mucha importancia en los años 90... ...también José Ángel Cano... ...diferentes colaboraciones... ...que os sonarán... ...José Musarra... Celpiñol Piñol... ...Óscar Áibar... También Lorenzo Díaz, Miguel García Saavedra, Alfonso Moliné, Ramón Fonseca, Alejandro Viturtia, Jordi Costa, Jesús Palacio, Antoni Giral. Antoni Giral se me ha colado, no sé quién es. Roque González, Jordi Sánchez, Jaume Baquer, Pepe Galvez. Es decir, ya una nueva generación de teóricos está eclosionando y se, se irá multiplicando en, la en las diferentes cabeceras. ¿no? Otra publicación que también tuvo cierta importancia porque estaba elaborada por, por el grupo Rocco Comics ...grupo de, de, varios, de varios autores, fue Wopity Wop. ¿no? El modelo era muy, muy, muy parecido al de Crazy Comics, con otro acabado formal quizás... ...pero también prestando mucha atención al diseño ¿no? y los contenidos pues, de las mismas características. ¿eh? Contenido variado, con reseñas de, de novedades y noticias. El, el equipo Rocco Comics está formado por Francisco Platz, Gerardo Sabater, Juan Carlos San Román... José San Román, que firmaba como J. Eden, Salvador Cabedo que firmaba como V. Tornasol y eh, Julio González, ¿no? A los que más tarde se sumó Juan Vicente Chuliá. Eh, este grupo, este equipo en sí mismo, va después a formar parte de diferentes publicaciones teóricas, ¿no? Por eso me he detenido en señalar a WobbityWobb. Pero hubo más publicaciones. El Maquinista, por ejemplo, que publicó La General, que después pasó a llamarse El Maquinista Mensual, con un formato mayor... Dentro de la viñeta, que surgió a raíz de un programa de radio y que después otra editorial pequeña como fue Dude Comics comenzó a editar, La Factoría de Ideas, otra editorial pequeña que surgió en los años 90, que empezó publicando El Planet, que era una cosa muy pequeñita, pero que adquirió más importancia publicando El Pequeño Nemo. Eh, Mega multimedia, otra editorial pequeña de Málaga que también se implicó en la teoría de la historia, está un poquito más sensacionalista quizá, un poquito más centrada en lo superior que fue Ultimate Reports, que, que tuvo diferentes, diferentes etapas. Es decir, había muchas editoriales pequeñas que surgieron en los años 90 y que, aparte de publicar sus propios tebeos, tenían su publicación teórica donde evidentemente promocionaban sus tebeos, pero también atendían a las novedades, que era lo que eh, más importancia, no digamos que la recuperación o los estudios en profundidad se quedaban ya para las monografías. Un del Comi, una historia madrileña que publicó la revista Volumen, que se dividió en Volumen 1 y Volumen 2 dependiendo del año en el que se publicara y que más tarde se cambió de nombre a Guía del Comi, ¿no? con un formato de periódico. Y mmm, las menciono, aunque no tienen especial relevancia de mi punto de vista, a, a Comi, Gessen y Wizard, porque eran directamente traducciones de, de las revistas americanas. Había una selección de textos y una traducción de, de las publicaciones que estaba publicada. La primera, Comicen, por Ediciones 5, en su de, departamento de revistas, y Wiza por Mega Multimedia. Pero bueno, son, es importante conocerlas para que veamos el ambiente que se vivía en aquella época. Ya he hablado de Camaleón. ¿eh? Camaleón fue una historia independiente que, yo, que empezó y acabó en los años 90... ...y que yo creo, creo que fue dinamizadora del ambiente cultural de la historieta en aquella época. Y una de sus publicaciones fue Slamberland. Slamberland seguía el modelo de las anteriores... Publicación con un buen acabado formal, diseño sobrio pero efectivo, una gran cantidad de colaboradores. Y yo creo que tuvo dos características que fueron importantes. Primero, su bajísimo precio era una revista que valía, era muy pequeñita, pero valía 95 pesetas. Es decir, era muy fácil llegar a la librería de cómics, comprar su TBO y coger el Amberlin y llevártelo. ¿no? Y la otra es que. Eh, he dicho dos cosas. ¿no? Eh, su bajo precio, su bajo precio y, y otra cosa muy importante de la cual no me acuerdo. No, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pasa que os he dejado ahí con la intriga para hacer un chiste, ¿no? Que era su periodicidad rigurosa. Es decir, mensualmente la revista El Lamberla estaba en el mostrado de la librería, que yo creo que eso era fundamental y que no todas las publicaciones fueron capaces de atender, ¿no? ...tuvo cierto carácter autopromocional de Camaleón... ...pero yo creo que en cierta parte era lógico... ...porque Camaleón estaba muy activa en ese momento, ¿no?... ...pero reunió a, a muchos teóricos importantes, ¿no?... ...por ejemplo, el equipo Rococomis... ...estaba implicado en la elaboración de, de esta publicación, ¿no? ...y Antoni Quiral también... ...pero Antoni Quiral, ¿quién es que sale en todos los sitios?... ...no sé... Otro, ...otra publicación... ...ya un poquito más profunda y que... ...y que tuvo más entidad... ...fue U, U se denominaba U, el hijo de Ulrich... ...es decir, es una publicación que deriva directamente... ...de, de la revista Uno, de Madrid Comi... ...de hecho empezó con un número especial... ...o un número uno dirigido por el propio José María Méndez... ...y volvió a tener un número uno posteriormente... ...que ya dirigía Santiago García, ¿no?... ...es decir, al principio tuvo varias etapas... ...inicialmente dirigía José María Méndez y Santiago García... A partir del número 8 por Santiago García de David Muñoz. Desde el 17 al 22, de nuevo en solitario por Santiago García, y un último número que dirigió Oscar Parmen. ¿no? También, aparte de que tuvo diferentes etapas en, en la dirección, también tuvo diferentes etapas en la edición. Camaleón Ediciones también participó en la recuperación de esta cabecera, ¿eh? para que veáis la importancia de esta pequeña editorial. Aunque después tuvo también otro, la intervención de otro de otras empresas, no, como la propia factoría de ideas y los últimos números, la asociación cultural U que se creó para su publicación. Esta revista fue, yo creo que fue muy importante a medida que iba avanzando porque adquirió eh, lo que hemos comentado eh, del carácter monográfico, es decir, tenía un, un dossier o un núcleo central eh, que, eh, al que hacía referencia la, la portada y posteriormente pues tenía reseñas de novedades diversas críticas ¿no? y elaboró unos números desde mi punto de vista muy sólidos no he puesto uno que de los que más me gustan que está eh, el dedicado a Ibañez yo creo que es una una no yo creo que es la mejor entrevista que se le ha hecho a Ibañez con diferencia y que bueno a ver si algún día podemos superar pero es la mejor entrevista publicada hasta ahora seguimos seguimos <laughs> ...tenemos las publicaciones en los años 90... ...promocionadas por las pequeñas editoriales... ...pero también hay mucho ambiente... ...sobre todo de Madrid y Barcelona... ...pero hay mucho ambiente eh, divulgativo... ...y hay muchas iniciativas periféricas... ¿no? ...que podríamos de denominar periféricas... ¿no? ...de centros no habituales... ...por ejemplo, la revista Voz en Off... ...que se publicó desde Córdoba... ...que, que dirigía José Antonio Ortega Anguiano... ...que comentamos ya que hizo el, el mayor catálogo... ...de la historia española hasta que llegó Fera ...desde Almería el incansable Diego Cara... Que no dejaba de sacar publicaciones de TVOs, TVOlandia con múltiples épocas. Es un poquito compleja la catalogación y el seguimiento de esta publicación. Eh, CBIM, que significaba Comic Book y Banda, y manga, Mundos de Papel, eh, que tuvo también diferentes etapas. Son muy parecidas todas las revistas de, de Diego Cara, eh, editadas a través del colectivo de TVOs. Artículos centrales, contenido variado, reseñas de actualidad. Desde Murcia, el saco del tío Saín. Eh, por el colectivo murciano de Juan Álvarez, Paco Olivares, Pedro Vera, Miguel Fernández Soto, Doña Lacuña. Noveno Arte. Ay, perdón. Le he dado demasiado rápido. Y Noveno Arte, que era una publicación que formalmente tiene un aspecto estupendo, un diseño estupendo. y que estaba hecha desde Valencia por Sergio Córdoba y Manuel Bartual, Quizá de ahí la excelencia del diseño, ¿no? Un caso particular. Que puede gustar más o menos, yo creo que es Dolmen. Dolmen a una diferente característica de la que hemos mencionado, ¿no? porque surge como fanzine, después es editado Adivinen por Camaleón, <laughs> después adquiere su propia entidad como editorial, eh, atraviesa diferentes épocas y eh, se centra sobre todo en los superhéroes. ¿eh? ...ha tenido inclusión en su enorme trayectoria... ...porque dura desde el año 94 hasta hoy... ...hoy se sigue publicando... ...aunque se ha centrado en los superhéroes... ...ha tenido tiempo de meter artículos sobre autores españoles... ...autores franceses... ...tuvo una derivación que fue el en Europa... ...dedicada exclusivamente al cómic europeo... ...pero se centra sobre todo en los superhéroes... ¿no? ...y yo creo que merece la pena mencionarla... ...porque de hecho es que a día de hoy... ...sigue con muy buena salud... ...y más cosas... ...como independiente que tenía una tirada muy pequeñita, pasaba por aquí de la Asociación Juvenil Cómic, Microfony, que hacía Andrea París de Avilés, Imágenes, que era mmm, eh, promocionado a, a raíz de la librería del mismo nombre, Alien Magazine, todas eran, tenían más o menos las mismas características que hemos comentado. ¿Y cuál es el otro factor, aparte de la aparición de editoriales independientes en los años 90? La aparición del manga. ¿Qué provoca eso? Pues a principios de los años 90 en nuestro país se publica Akira. Y sobre todo el año 92 se publica Bola de Dragón, Dragon Ball, ¿no? que era muy famosa a raíz. Y a partir de ahí, la apoteosis. A partir del año 92 ocurre esto. Empiezan a aparecer publicaciones dedicadas al manga, teoría sobre manga, sobre todo Dragon Ball, pero podéis ver. Entonces, estas son solamente las que aparecieron en los años 90. Así que ahora vamos a empezar a detallar los contenidos de todos y cada uno de ellas. No, 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 no. <laughs> que no, hombre, que no. De hecho, eh, esto es lo que vaya a ver de la revista de manga, la, su existencia. ¿no? ¿Qué provoca esto? Pues provoca esta maravilla. ¿Veis ese pico que aparece en el año 96? ¿Cómo las publicaciones siguen creciendo hasta alcanzar en el año 96 la maravillosa cifra de 31 publicaciones activas en ese momento sobre divulgación de historietas impresas? No estamos hablando de las monografías que se publicaron o de la teoría que aparecía en la revista, no, no. 31 publicaciones activas que se dedicaban a hablar sobre TVOs en el año 96. ¿Vale? Y a partir de ahí ya la cosa fue un poquito peor, porque llega el siglo XXI. ¿Y qué ocurre en el siglo XXI? Pues básicamente que hay un cambio de paradigma. ¿eh? La información. Ya, ya he comentado que estas publicaciones, eh, digamos que eran pequeñitas, eran que necesitaban tener cierta periodicidad. Y se basaban, sobre todo, en las novedades y la reseña de novedades. Llega un momento en que eso es innecesario. desde que aparece internet, la red de Internet y todo el mundo empieza a tener disponibilidad de acceso a Internet, las noticias van mucho más rápidas a través de la red que a través de las publicaciones periódicas, que, además, muchas aparecían de vez en cuando, ¿no? Y en el siglo XXI, sobre todo en la última década, en los últimos años, aparece lo que yo he llamado una mixtura de propuestas, ¿no? Fanzine de tipo clásico, revista súper selecta y súper seleccionada y súper cara, recuperación de proyectos de, de décadas anteriores, incluso traslación de otros medios que veremos ahora, ¿no? Digamos que lo que queda ya es muy poquito. Y voy a ir rápido, rápido. ...trama... Ejemplo de publicación sostenida a través de una editorial. que tenía carácter gratuito. Contenido. Exactamente el mismo que las anteriores. Reseñas, novedades. Y mucha otra promoción que me parece completamente lícito. Otra editorial que estaba en aquella época mmm, mmm, eh, con cierto éxito ¿no? en la ciencia ficción, que fue Gigamés, se animó a sacar una publicación sobre historieta muy digna, que dirigía Rafael Marín, que, que se llamaba Yellow Key, y que duró poco tiempo. Yo creo que porque se limitó a imitar el formato de, de su hermana Gigamés, que se dedicaba a la literatura y, y fracasó por ese aspecto, ¿no? porque las publicaciones sobre historietas requieren otro, otro, otro maquetación, otro formato. Alecta, una experiencia muy pequeña de la editorial del mismo nombre. Y Top Comics, como ejemplo de las nuevas modas que se iban imponiendo, ¿no? que era, por ejemplo, una cosa que ahora parece muy antigua, pero es que algunas publicaciones, no, muchas publicaciones, te incluían un CD-ROM CD en, en la propia revista donde se ampliaban los contenidos de la revista. ¿no? Entonces te daban un CD-ROM que todo el mundo seguro que conserva en su casa el CD-ROM de, de las publicaciones, ¿no? pero no solamente la de cómic, todas las revistas tenían CD-ROM. También la de manga, la de manga también tenía CD-ROM. Y de hecho en los años, eh, en el siglo XXI, también siguieron apareciendo revistas de manga. Ya con ciertas características, ya empezaron a... No solamente hablar de manga, sino que hablaban también mucho de anime y de la cultura japonesa. Y ya no tenía nada que ver con las publicaciones de los años 90. Su duración era muy escasa, tenía menos números, menos repercusión. Una gráfica sacada de Line. ¿eh? Esto no lo habéis visto en este simposio todavía. ¿eh? Solamente para ver cómo cambian las cosas ¿no? o cómo se justifican las cosas. En la, en la línea de arriba podéis ver la evolución de la, de, del año 2006 a 2021 de las personas que tenían teléfono móvil, teniendo en cuenta que en 2006 el teléfono móvil no era el teléfono móvil de hoy en día. Los que sois más mayores sabéis cómo era el teléfono móvil del año 2006. En la segunda línea es el, los que tienen en casa algún tipo de ordenador, pero sobre todo fijaros en el ascenso de las dos últimas líneas, que son el acceso a Internet, a la internet y sobre todo la banda ancha. ¿Eh? Eso ha hecho que prácticamente casi el 100% de las familias tengan acceso a Internet y las publicaciones periódicas sean una cosa innecesaria o incluso un artículo de lujo. Entonces, si eso es así que hoy en día, qué, qué, qué opciones hay o qué, qué, qué iniciativas hay. Por ejemplo, iniciativas raras como la de NIN Comics, no, a través de Sandro Mena que publicó diferentes public hizo diferentes iniciativas a través de diferentes editoriales de su propiedad. Por ejemplo, NIN Comic eh, con esa portada de WBR que se dedicaba sobre todo al cómic europeo o español. Y que era una revista lujosísima. Y que duró poco tiempo, claro. Z, que está promovida por la Asociación de librería Zona Cómic, que sigue el modelo de trama, de revista gratuita que se puede adquirir en esa librería, y que está además dirigida por eh, Coldo Pitarte, que de hecho fue uno de los colaboradores más estrechos de Trama. Recuperaciones, como por ejemplo la de Plot. Ferran del Delgado, durante algún tiempo, recuperó su cabecera de los, de los años 80. Esta vez sí, muy, 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 muy específica sobre cosas muy concretas de los superiores, duró poco. Y quería traer también aquí el, el caso de Neurótica, que es la recuperación de la revista de, de los años 80, aunque hoy en día eh, el acceso libre a través de Internet tiene una pequeña tirada en papel. Lo que he hablado antes de la traslación, es decir, Páginas web que se dedican a la difusión del cómic, que desde hoy en día se hace sobre todo la difusión, que han sacado revistas en papel, como Zona Negativa o Tomos y Grapa, pero con aventuras que duran un poco tiempo. Revistas sobre manga, ya muy pocas, ¿no? por ejemplo, Sugoi, que fue la iniciativa de CC, y Panini, que ha sacado Otakubunka, pero que ya no es solamente habla de manga, habla de manga, anime, cosplay, la comida japonesa, cómo se vive en Japón, lo que se viste en Japón, etcétera. Y la última iniciativa más o menos importante que ha sido Comic Manía, también de Panini. Que surgió como complemento de, una de la traducción de la revista CFX y Ciencia Ficción, que después tuvo su propia entidad, pero que por el motivo que sea, pues, quizás por la pandemia o quizás porque no, no tiene sentido hoy en día una, una revista de estas características, pues no ha seguido. Y esta es la última gráfica que, como vemos, el declive absoluto de las publicaciones escritas sobre cómic que hoy ya son anecdóticas y que las que quedan son estas. La multiresistente TV Holandia, que no sabemos si seguirá o no seguirá, depende de, de Diego Cara. Dolmen, que goza de buena salud. Z al ser una revista promocionada por librería. Tiene un carácter promocional, pero difunde reseñas. Y Otaku Bunka, centrada en el manga. Conclusiones que podemos sacar rapidísimamente. Yo creo que todas las iniciativas teóricas. Han estado asociadas a una persona o a un grupo teórico. En el momento en que ese grupo teórico o esa persona ha desaparecido, esa iniciativa también ha desaparecido. Y eso sigue ocurriendo hoy en día, con iniciativas. que eh, ya sabéis. Voluntarioso, poca recompensa. y deriva trabajos mejor remunerados, como puede ser la industria editorial. Y que toda esta evolución que hemos visto, la curva, la aparición de una, la desaparición de otra, se debe a las circunstancias sociales y económicas. En los años 70. La recuperación de la historieta española y la dignificación del autor. En los años 80, lo que ya hemos comentado, la aparición de librería especializada, el éxito del cómic superhéroe. Y en los años 90, la aparición de editorial independiente, difusión del manga, con el declive en el siglo XXI, por el cambio de paradigma con la información a través de Internet. Y con esto acabo la ponencia un poquito… No, en tiempo, acabo en tiempo. Y agradezco vuestra atención.